Buenas tardes amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder, qué gusto nos da saludarlos la tarde de este lunes 26 de diciembre de 2022, con el gusto por supuesto de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas y le platicaremos cómo el gobernador de nuestra entidad llevó sonrisas y alegrías a través de la entrega de juguetes, en breve le voy a tener el reporte completo. Además le actualizaremos las cifras de lo que ocurrió el 24 y 25 de diciembre, particularmente con el tema de los accidentes vehiculares y también cómo se comportaron los chiapanecos con la petición de créditos en el FONACOT. Permítame entonces arrancar con esto que hizo el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, particularmente en el marco, pues, de estas celebraciones navideñas, al llevar sonrisas a los niños más vulnerables. Yo quiero desearles una muy feliz Navidad, agradecerle, gobernador, siempre todo su apoyo aquí con todo el equipo, no solo de la Casa Hogar Infantil, sino de todos nuestros centros asistenciales. La verdad que hacen una gran labor 24/7 los 365 días del año. Muchísimas gracias, señor gobernador, licenciada Delia, por voltear siempre estar pendiente de Casa Hogar Infantil y de todos nuestros niños. Muchísimas gracias y bienvenidos. Hoy, por ejemplo, también les trajo Santa Claus una camioneta tipo Van con 18 asientos para que ustedes puedan trasladarse a sus paseos, a la escuela, y que les va a servir mucho. Así que vamos a estar muy atentos de que tengan ustedes todo lo indispensable. Bueno, ahí tiene esta eh, situación, le digo, ocurrido justo en el marco de las actividades que realiza el gobierno del estado de Chiapas. En el mes de noviembre finalizó de manera oficial la temporada de lluvias y ciclones tropicales. La Conagua ha informado que se invirtieron más de 500 millones de pesos para atender algunos asuntos vinculados con este tema. Daniel, buenas tardes. ¿Qué tal Adolfo? Buenas tardes, pues en materia hidroagrícola, rehabilitación y tecnificación de drenes, protección contra inundaciones entre otras acciones, pues se invirtieron en 2022 más de 500 millones de pesos para la gestión integral del agua destacó el director general del organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua, Felipe Irineo Pérez, en materia hidroagrícola en 2022 pues se realizó la incorporación al riego suplementario y rehabilitación de 798 hectáreas, donde se invirtieron alrededor de 19.65 millones, lo que benefició a 228 usuarios. También se rehabilitaron 168 kilómetros de drenes y se te y tecnificación de 1.21 en una superficie de diecisiete mil de más de 17.000 mil hectáreas lo que benefició a más de 1.059 usuarios para el temporal tecnificado. Se destinaron más de 13 millones de, de pesos en acciones de rehabilitación en la Frairesca y las Margaritas, donde se realizaron 14.26 kilómetros de camino. También una acción este, bastante importante fue el encauzamiento y la protección contra inundaciones en la margen derecha del río Suchiate, con la ejecución de 3.83 kilómetros a la altura del ejido Ignacio López Rayón y parte del ejido de la libertad esto pues benefició y dio protección a más de 8 mil personas bueno, y esta es la inversión que tuvo mayor este precedente durante este año con 208 mil millones de pesos adicionalmente está la ejecución y la actualización del proyecto para construir obras de protección contra inundaciones, esta obra pues espera que tenga una estructura de aproximadamente 20 kilómetros entonces pues faltarían alrededor de 14 o 16 kilómetros. Este, también se le está dando mantenimiento a 32 estaciones de red climatológica convencional y a cuatro observatorios meteorológicos, pues para que este, tengamos esta información de primer amado. En cuanto a acciones que se realizaron en pueblos y comunidades indígenas, pues se hizo acuerdos, se realizaron 17 acuerdos, Este, lo cual. Se espera que beneficie a más de 21 mil habitantes, de los cuales 12 mil son personas este, indígenas. Y también pues, ejecutaron 20 medidas de urgente ampliación ante acciones de combate a la corrupción en 103 visitas de inspección. Este es el reporte, de Adolfo. buena tarde Gracias, Daniel, por esta información. Y mire, buenas noticias para el 2023 que vendrán a Chiapas, de acuerdo con lo que dice el diputado Jorge Yábena Barca en relación al tema presupuestal y a la distribución de recursos. En entrevista, el diputado federal Jorge Llave Navarca afirmó que el presupuesto de egresos 2023, aprobado en la Cámara de Diputados, garantizará el bienestar de más de 2 millones de beneficiados a través de diferentes programas sociales en Chiapas, de manera especial adultos mayores y personas con discapacidad. En este marco, el legislador expresó que este presupuesto que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador es con sentido humano, ya que privilegia a grupos en situación de vulnerabilidad. De hecho, mencionó que Chiapas será beneficiado con más de dos millones de ciudadanos a través de estos programas sociales y detalló que se continuará defendiendo los proyectos e iniciativas que atiendan las principales necesidades de las y los mexicanos, privilegiando siempre, dijo, a los que... Menos tienen así, lo señaló el legislador federal. Continuando con la información que ya prácticamente estamos a un par de días de cerrar este 2022, el FONACOD ha informado de la colocación de casi 470 millones de pesos a través de los créditos que han solicitado los chiapanecos. Para fomentar la economía local y atender las necesidades que enfrenta la población en el tema de recursos, el director en Chiapas del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, Fonacot, Enrique Gutiérrez Vázquez, informó que tienen planeado cerrar este 2022 con la entrega de 470 millones de pesos, lo que representaría un incremento de 15% en comparación con el dinero que se repartió el año anterior. En los últimos números que han acumulado mencionó que se prevé terminar estos 12 meses con 25 mil créditos, lo que también se traduce en aumento en referencia a los 21 mil trámites que realizaron durante 2021. Con estas cifras detalló, se puede concluir que cada vez hay más trabajadores y trabajadoras que se están acercando a utilizar esta prestación laboral. Gutiérrez Vázquez resaltó que el Fonacot cierra el año con 60 millones de pesos más que todo el recurso que se dio en 2021, por lo que se espera mantener esta misma inercia para 2023 y se puedan romper marcas, pero también dijo que haya un mayor número de afiliados en las empresas y en cualquier municipio que se quiera sumar. Aunque Chiapas es una entidad complicada en la parte geográfica y por las distancias, se han hecho trabajos para acercarse a los centros laborales para que sean más los usuarios que se beneficien. De hecho, personal que labora en compañías transnacionales son los que tienen más formalidad en las afiliaciones y por ende más posibilidades de adquirir un crédito. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Uno de los avances sustanciales de la UNACH tiene que ver con solventar o que solventó una deuda histórica gracias a la intervención del gobierno o del Estado. Esta es información que da a conocer el propio rector. Mire, la UNACH ha tenido en el gobernador Rutilio Escandón Cadenas a su más grande aliado, dado que con su generosidad y apoyo comprometido ha sido posible el pago de los adeudos históricos que en conjunto ascendían a 4.363.957.325 pesos y que han sido pagados en cuatro años de esta gestión, subrayó el rector Carlos Faustino Natarén Nandayapa al rendir su cuarto informe de actividades ante el Pleno del Consejo Universitario. En su mensaje externó que sumado al manejo responsable de las finanzas, fortaleciendo las alianzas estratégicas con distintos sectores, particularmente del Gobierno Federal, se recibieron recursos extraordinarios por pues más de dos mil millones de pesos y de esa manera el presupuesto de la UNACH que recibió entre 2018 y 2022 creció un 50.36%, pasando de mil seiscientos cuarenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos ochenta y cinco pesos a dos mil cuatrocientos a dos mil cuatrocientos setenta y cuatro millones veintiuno mil seiscientos noventa y cinco pesos abundó que con los apoyos extraordinarios de la secretaría de educación pública para acciones de obra en esta gestión rectoral, hablando de la 2018 a 2024, se logró la captación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples por 126.344.744 pesos, haciendo especial mención que de estos, 25.6 millones se destinan para hacer realidad la sede de Nuevo San Juan Chamula, retalló el rector de la UNACH. Y permítame continuar con más información ahora con Rodolfo Flores y esto que tiene que ver con los juguetes tradicionales. Te escucho. Buenas tardes. Adolfo te saludo con mucho gusto para informarles que los juguetes tradicionales a pesar de no ser tan solicitados en esta temporada, todavía se siguen elaborando y ofertando en los mercados tradicionales principalmente, espacio donde los vendedores hacen un llamado a los padres de familia para dejar a un lado la tecnología y fomentar el consumo de estos artículos. De acuerdo con los vendedores de estos juguetes tradicionales, refieren que a pesar de que actualmente no son valorados, son verdaderamente piezas únicas, a diferencia de un juguete moderno, un juguete juguete tradicional tiene un gran valor sentimental porque un artesano pasa ahora tallando la madera para conseguir su elaboración, pero los niños y niñas han perdido el gusto por ellos y sus padres dejaron de adquirirlos, así lo indicó Juan, quien es vendedor de estos juguetes en el andador San Roque de Tuxla Gutiérrez. En este punto se pueden encontrar carros de madera, trenesitos, yoyos, trompos, helicópteros, baleros, guitarras de madera, muñecos y muñecas, títeres, canicas, matracas, son algunos de los juguetes que ya casi nadie solicita. Los vendedores de esos productos hicieron un llamado a las familias a adquirir estas piezas únicas y a consumir local para reactivar la economía principalmente y no dejar que se muera esta bonita tradición. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo. ¿Cómo nos fue este 24 de Nochebuena y domingo de Navidad en Chiapas en el tema de accidentes vehiculares? Mi compañero Pepe Ortega nos presenta este reporte. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto, igual al amable auditorio de TV Noticias de Puerto Poder. Y bueno, pues para comentarte que, aunque los días 24 y 25 de diciembre los accidentes atendidos por la Cruz Roja Mexicana fueron pocos en Tuxia Gutiérrez, en las 18 delegaciones que cuenta esta institución, se atendieron 250 servicios. Dio a conocer el comandante operativo Ignacio Albores, el coordinador de la Cruz Roja, reconoció que el 24 de diciembre, en la capital del Estado, Solo se atendieron 10 servicios y el día 25 estuvo aún más tranquilo, pues solo se atendieron 5 servicios. Esto dijo pudo estar vinculado a una baja actividad de la población debido a las bajas temperaturas registradas por los Frentes Fríos 18 y 19, accidentes viculares así como intoxicaciones por alcohol a los que se suman enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión y la diabetes, es donde se centran las atenciones, comentó. Además, pidió a quienes conducen automóviles y motocicletas no exceder los límites de velocidad, en especial en las vías rápidas como los libramientos sur y norte. En específico, hizo un llamado a las personas que conducen motocicletas a evitar el uso de audífonos o prestar atención a los teléfonos celulares, además de realizar una revisión mecánica de los automóviles y utilizar el cinturón de seguridad. Con relación a las bajas temperaturas y un posible aumento de casos de contagio, por COVID refirió que no se han atendido como tal, pero sí se han valorado a personas con enfermedades de las vías respiratorias, con síntomas de resfriado como estornudos y frío, fiebre elevada, por lo que se ha descartado que sea COVID o influenza, esto a través de los exámenes correspondientes. El comandante operativo de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Chiapas, también comentó que aún se sigue con la colecta para la Benemerita Institución, en específico en los sitios como la caseta de la Villa Tuxtla Gutiérrez San Cristóbal y la vía Tuxla Gutiérrez Arriaga, por lo que hizo hincapié en que durante la pandemia la Cruz Roja mexicana vivió momentos críticos y recordó que los servicios prehospitalarios no tienen costo alguno. Los servicios de atención hospitalaria son de costos más bajos que en otras instituciones privadas, por lo cual reiteró el llamado bueno, pues, a la sociedad en general a cooperar eh, con este boteo. De la colecta que hace la Cruz Roja Mexicana. Bueno, pues por el momento, Adolfo, esta es la información. Regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, eh, Pepe, por esta información. Y mire, voy ahora con Genaro Sánchez en esto que tiene que ver con accidentes también ocurridos, nada más que en otros puntos de la geografía chiapaneca, arrancando con esto que nos dice nuestro compañero, porque una llamada telefónica hecha a los servicios de emergencia 911 activó una alerta entre las diferentes corporaciones eh, policíacas, luego de que se reportara un accidente automovilístico con posibles víctimas. Señala a mi compañero que los datos recabados arrojan básicamente que fue sobre la carretera Palenque La Libertad como referencia, dice, a unos kilómetros del poblado Monte de Sión, en la demarcación palencana, donde se presentó... Este percance, básicamente llegaron elementos de diferentes corporaciones y también personal de socorro para, pues, auxiliar y, y dar atención, particularmente a este hecho de tránsito, donde en el lugar se observó una unidad del servicio público colectivo de pasaje Gidal que cubría la ruta Felipe Ángeles a Palén, que es lo que se da a conocer por parte. De este reporte, los testigos indicaron que el chofer de esta unidad manejaba a exceso de velocidad y presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, por lo que en ese tramo de recta se quedó dormido en el volante y terminó saliéndose de la cinta de rodamiento, quedando entre los matorrales, dice mi compañero Genaro Sánchez. Sin embargo, también, ahí mismo en Palenque, nos comparte otro reporte que tiene que ver con otro accidente, en este caso... Eh, por lo que relata, hablamos de un accidente fatal. Dice también, Genaro Sánchez, que el pasado 24 de diciembre pues, se convirtió en una noche trágica en aquella zona y para la familia de un humilde trabajador cuando recibieron la noticia que había perdido la vida en un hecho de tránsito en el municipio de Palenque. Al filo de las 11 de la noche del 24 de diciembre, una llamada telefónica al 911 alertó a las corporaciones y equipo de socorros toda vez que indicaron de un accidente con posibles víctimas. Sobre la carretera Palenque-Catasajá ocurrió esta situación y como referencia dice unos metros antes de llegar a la empresa extractora de aceite de palma llegaron los elementos de seguridad y paramédicos para atender a las víctimas. Después de que los uniformados procedieron a hacer la verificación, el personal ya no pudo hacer nada por un masculino que quedó tirado sobre la cinta de acotamiento en este peligroso tramo carretero, pues ya no contaba con signos vitales. Muy cerca de él estaba una motocicleta destrozada. Cabe señalar que algunos testigos argumentaron que el chofer de un vehículo particular embistió a esta persona provocándole la muerte casi de forma instantánea. No obstante, dejó su automóvil abandonado y fuera de la carretera por la que las autoridades ya básicamente están acordonando el área o acordonaron el área para eh, hacer los protocolos de rigor y hacer también el levantamiento del cadáver según lo compartido desde aquella zona hablando de palenque. Y con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión agradeciendo como siempre. La amabilidad de su tiempo. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos, en edición Gustavo del Carmen, en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosahid, que pase buena tarde, buen provecho. Recuerde mañana en punto, de las ocho de la mañana.